Unidad Móvil. Coordinación con el gobierno, plenos de conocimiento a la presidenta Jeanine Áñez. Algunos radicales, obviamente, que no, seguramente no les ha gustado cómo está la situación en este momento y que se los haya quitado la mamadera. Me ha sorprendido la presencia de Fidel Surco, por ejemplo. No sé cómo estarán organizando eso. Sin embargo, en este gobierno no se va a permitir que oportunistas quieran aprovecharse de organizaciones sociales a nombre de la dirigencia, y lo que vamos a hacer es trabajar para que estas elecciones sean las más limpias. Ya el día de hoy he enviado personalmente mi adscripción a la Comisión Mixta para la elaboración del reglamento, la convocatoria y demás, para empezar a trabajar tanto en diputados y senadores. Diputado, el proyecto de ley dice 20 días para reconstituir el órgano electoral. ¿Cómo se empieza ya este trabajo? Seguramente con una ley aquí en la Asamblea. No, lo primero que tiene que hacer es publicarse la ley que se ha promulgado el día de ayer. Entiendo que el día de mañana tenemos 3 días por tiempo y materia la Comisión Mixta de Constitución para hacerla elaborar la convocatoria para los miembros del Tribunal Electoral. Inmediatamente el Tribunal Electoral tiene que elaborar la convocatoria en el transcurso de 20 días. Ahora, hay que ver en esto un poco que me pone intranquilo, porque no sé qué vocal electoral de los cuales estamos buscando, que son notables, transparentes y que lleven una elección transparente, se animará a hacer una elección con el padrón electoral actual, con muertos, con dobles inscritos en doble partido y demás. Me imagino que van a pedir un saneamiento a lo que es el padrón electoral, y ellos verán las fechas límites para cuándo tendría que haber las elecciones y para cuándo se estaría entrando al mandato. La ley habla de una reconstitución especialmente plena de los comicios, incluso de la revisión del padrón electoral, diputado. Por eso es lo que se tiene que hacer, una auditoría del padrón electoral. Y ojo que también hay que ver esto, se tendría que haberse llevado adelante las elecciones subnacionales también, para no seguir gastando plata en los bolivianos, que nosotros siempre hemos criticado. Es una opinión personal, vamos a sugerir que las elecciones sean todas juntas, subnacionales, municipales y de gobernaciones, y de una vez este año tener todas las autoridades y empezar a trabajar los próximos 5 años para que la gente esté más tranquila. Diputado, ¿qué debe primar, por favor, en el reglamento que se va a tratar el día de hoy? La transparencia, que sea gente notable, que no haya participado un partido político, el que tenga la limpieza en todo el aspecto académico, personal, y que sepamos, tengamos la seguridad que no se van a vender a ningún partido político. Este gobierno de transición no va a buscar manejar el Tribunal Electoral para nada, entonces hay que estar tranquilos en eso, ¿no? Así como el tema de inmunidad, diputado, a dirigentes del movimiento socialista. No, es un chiste. Yo lo decía ese día en mi discurso. Si vamos a hacer impunidad a los que han quemado casas, a los que han matado gente, a los que casi matan miles de personas, con esto de Sencata y en otros lugares, y el ideólogo Evo Morales, y las grabaciones, no lo digo yo, deberíamos abrir las cárceles de una vez, o deberíamos darle también amnistía a Goni, a Sánchez Berzaín. Estos 14 años lo han encubierto este gobierno, no lo vamos a permitir. Aquí los que son culpables lo tienen que pagar. Imagínense sacarlo a Vera. Hay 64 pumacatares que lo han quemado. ¿Con qué necesidad? Perjudicando a la gente. Imaginen sacarle a esa gente que ha ido a quemar las casas de Waldo Albarracín, de Casimir Alema, incluso de los diputados y senadores de Potosí. Todos ellos tienen que ser identificados y encarcelados, sean del lado que sean. Creo que aquí ha habido excesos y ellos lo tienen que pagar como tiene que ser ante la justicia. Perfecto, ahí escuchábamos a Alejandro, al diputado opositor, al diputado Amílcar Barral, diputado por Unidad Demócrata, que se ha referido al tema de la reglamentación de las próximas elecciones y al tema de la inmunidad. Desde el lugar de los hechos, en directo. Unidad.